got a sense for it. Beautiful now that I'm looking back.
las noticias, más de 2 millones de personas piden clemencia para el camionero cubano condenado a 110 años de cárcel por un choque que dejó a 4 personas sin vida en Denver. Todos ellos han firmado una petición en línea y se han sit down.